entre los siglos 7 y 16 después de Cristo, en la zona central del actual territorio de Colombia floreció una cultura conocida como los muiscas. Ellos formaron parte de la familia lingüística chicha y alcanzaron un gran desarrollo cultural, destacando sobre todo por sus magníficos trabajos de orfebrería, sin duda una de las expresiones artísticas más impresionantes de toda la América prehispánica. Políticamente, los muiscas estaban organizados en una confederación. Esta confederación estaba conformada por varias unidades políticas. Las más importantes de estas eran el Cipazgo y el Sacazgo. Cada uno de estos territorios tenían autonomía política, pero compartían rasgos culturales y estaban unidos por las relaciones comerciales que existían entre ellos. Por un lado, el Cipazgo estaba gobernado por un Cipa, quien era considerado descendiente de Chía, la diosa de la luna, mientras que el Sacazgo era gobernado por un Saque, una figura que se creía que descendía de Sue, el dios del sol. Estos gobernantes eran los máximos líderes políticos de sus territorios. Se encargaban de la dirección administrativa, el mando del ejército, la aplicación de las leyes y de buena parte de los asuntos religiosos. Justamente eran los gobernantes y los líderes religiosos las figuras sociales más poderosas en las sociedades muiscas. En ocasiones, los diferentes líderes muiscas tenían disputas políticas entre ellos. Sus guerras se realizaban a pequeña escala y estaban profundamente ritualizadas. Los guerreros muiscas utilizaban cascos protectores, petos blindados y escudos. Además, defendían su territorio con armas como garrotes, flechas y lanzas. En cuanto a la economía, la principal actividad económica de los muiscas era la agricultura. Construyeron sistemas de canales para controlar el flujo del agua y así poder regar sus cosechas y evitar las inundaciones. Especialmente destacaron por cultivar maíz, quinoa, papa y algodón. También el comercio fue muy importante para ellos. Sus actividades comerciales las realizaban a través del trueque, intercambiando productos como el oro, las conchas, las plumas, las pieles de animales, el tabaco, la sal, las hojas de coco y otros alimentos. Además, los muiscas fueron excelentes tejedores. Produjeron mantas de algodón que eran utilizadas para el intercambio comercial externo y como pago de tributos a las autoridades indígenas. Por otra parte, los muiscas eran politeístas, es decir, que creían en la existencia de varios dioses. Para ellos, los dioses más importantes eran el dios del sol, Sue, y la diosa de la luna, Chía. Aparte, reverenciaban algunos sitios naturales como las cuevas, los ríos y las lagunas, a los cuales consideraban lugares sagrados. En los sitios sagrados les dejaban ofrendas a sus dioses. Generalmente, estas ofrendas eran alimentos y figuras de humanos y animales elaboradas con oro. Sin embargo, también, en algunas ocasiones, le ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. En las ceremonias religiosas de los muiscas participaban muchísimas personas. En ellas se realizaban cantos, quema de incienso y se hacía música con instrumentos como trompetas, tambores, cascabeles y campanas. Justamente una de las ceremonias de los muiscas fue la que le dio origen a la leyenda del Dorado. Y es que los muiscas realizaban una ceremonia en la que un gobernante era cubierto en polvo de oro. Luego era llevado al centro de una laguna y después saltaba las aguas en un acto de limpieza y renovación espiritual. También, durante la ceremonia, los súbditos muiscas lanzaban objetos preciosos de oro y esmeralda al lago. En la época de la conquista, esta historia llegó a los oídos de los conquistadores europeos, quienes, al oírla, pensaron que existía un lugar construido con oro. Por eso, durante varios siglos, muchos conquistadores se obsesionaron con encontrar ese legendario lugar, y así se originó la famosa leyenda del Dorado.
Por otro lado, sin duda, el legado más destacado que dejaron los antiguos muiscas fueron sus obras artísticas. El oro era el material preferido de los artesanos muiscas, probablemente por ser llamativo y porque su color era parecido al del sol. No lo veían como una moneda, sino como un medio artístico. Con el oro elaboraron diferentes objetos y figuras, siendo las más populares las figuras que representaban animales como murciélagos, felinos, serpientes y caimanes. Sin embargo, los muiscas no solo se limitaron a crear figuras artísticas de oro, también destacaron en la producción textil, especialmente en la elaboración de prendas de lana y algodón. También produjeron cerámica, figuras de arcilla y piedras semipreciosas talladas. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de los muiscas. ¿Y tú, cuál consideras que fue el aporte más importante de los antiguos muiscas? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.